Hola, hola, mis Cintia y mis Lisette te saludan. Nosotras somos Mad Girls. Te damos la bienvenida a la semana 27 para el segundo grado de secundaria. Hoy vamos a revisar la actividad del día 4. Interpretamos situaciones problemáticas y establecemos relaciones porcentuales. Te invitamos a suscribirte. Encuentras a mi amiga como Miss Lisette, dale like a sus videos y suscríbete a su canal. Me encuentras como Cintia Quiroz, dale like a este video y también suscríbete. Empecemos. Empezamos entonces. Ah, ahí estoy. Muy bien. Interpretamos situaciones problemáticas y establecemos relaciones porcentuales. Día 4, actividad del día 4. Te presentamos a continuación la competencia, resuelve problemas de cantidad, las capacidades, estas cuatro que se movilizan para alcanzar esta competencia, y el propósito que responde directamente a esta actividad. Interpretamos situaciones problemáticas y establecemos relaciones. Situación 1, medicinas. Luis compró medicinas con una receta emitida por su doctor y pagó 60 soles incluyendo el IGV, según indica su comprobante de pago. El descuento que le hicieron a Luis por la compra de estas medicinas fue del 50%, ya que Luis tenía un cupón de descuento como se muestra en la figura adjunta. Aquí este cupón, 50% de descuento en todos los productos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas al IGV, que pagó Luis es correcta? Explica tu respuesta. A ver, vamos a ver qué afirmaciones consigna esta situación. El IGV que pagó Luis es el 18% de 120. El IGV que pagó Luis equivale al 18% del subtotal de precio de las medicinas. El IGV que pagó Luis es el 18 de cada 60, o el 18 de cada 60. Veamos a partir de lo que trabajamos en la sesión anterior. Voy a considerar aquí uno más para explicarte cuál es nuestro análisis, ¿sí? Cómo vamos a analizar y cómo vamos a responder cada una de estas afirmaciones. Me dice que el precio original del producto, ¿ya? Tiene un descuento del 50%. No voy a decir, profesora, P, el 50% de P. No. Aquí ya vamos a considerar que P, ¿sí?, ya tiene ese descuento. Por eso considéralo acá. Mira, ¿ves? P es el precio del producto descontado, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar en función al precio del producto descontado. Y se va a cumplir lo siguiente, que la venta total es igual al subtotal más el IGV. Recordemos que el IGV o IGV que estamos acostumbrados, ¿verdad? En realidad es IGV. El IGV es el impuesto general a las ventas, que en el Perú asciende al 18% o es el 18% del precio real del producto. Entonces, la venta total es igual al subtotal más el IGV. Esta venta total es igual al subtotal, pero el subtotal a su vez es igual al 100% del precio real del producto. Pero ahora hemos dicho que el precio está descontado, ya con es por esto, por este vale. Y el IGV será el 18% del precio del producto. 18% del precio del producto descontado. Finalmente, la venta total será igual al 118% de ese precio. Aquí cabe señalar que es el consumidor final quien paga el impuesto general a las ventas. Tú vas a comprar un producto, tú pagas el 18% adicional. Tú vas a comprar un par de zapatillas, tú pagas ese 18% adicional. Entonces, recordemos aquí, la venta total será igual al 118% del precio del producto que hemos considerado que ya está descontado. Entonces, 60 soles que pagó Luis por la compra de esas medicinas, estos 60 soles es equivalente al 118% de ese precio del producto descontado. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. A partir de este análisis, vamos a dar respuesta a las siguientes afirmaciones. ¿El IGV que pagó Luis es el 18% de 120? A ver,
el IGB que pagó Luis es el 18% de 120, no. Es el 18% del precio del producto descontado, que no es 120. Ya si tú por una regla de tres simple quieres sacar el resultado, genial, ¿no? Pero a manera de generalidad podemos decir que es el 18%, pero no de 120, sino de este precio del producto descontado ya. Claro que es mucho menor, mucho menor. Porque podemos cometer el error de decir, ah, como pagó 60 soles y ya está descontado, entonces el precio real fue 120. No fue así. No es el precio real 120. Ya, aquí entonces Luis está pagando el 18% ya, pero del precio del producto descontado. Por lo tanto, esta primera afirmación es falsa. B, el IGB que pagó Luis equivale al 18% de su total de precio de las medicinas. El IGB equivale al 18%, mira, el 18% del subtotal del precio de las medicinas. Este P, ya, que es el precio del producto descontado, en realidad es lo mismo que decir 100% de P, es el todo, pero de ese precio descontado. Entonces sigue siendo el 18% de P, ¿ok? 100%, mira, ojo, para explicarte nada más, 100% es lo mismo que 100 entre 100. Y 100 entre 100 es 1. 1 por P es P. Por lo tanto, quedaría aquí P es igual al 100% de P. ¿Sí? Entonces, el 18% de P es justamente lo que aquí da respuesta a esta afirmación. ¿Sí? Porque esta afirmación es verdadera. Vuelvo a recapitular. ¿Sí? O incluso voy a colocarle aquí para que tú me entiendas esta partecita. Espérame un ratito. Muy bien, te lo explico de esta manera. 100% de P es lo mismo que decir 100 entre 100, ¿sí? Este es el equivalente en fracción. Pero 100 entre 100 es la unidad, lo que equivale solamente P. Por lo tanto, si a mí me dicen el IGB que pagó Luis equivale al 18% del subtotal de precios de las medicinas, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque el subtotal, ¿sí? Es el 100% de P, que ya sabemos que es P. Que viene a ser aquí lo mismo, ¿no? 18% de P. Y P es el subtotal. ¿Sí? P es el subtotal. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Es el 18% del subtotal. Y P, mira, el P es el subtotal de del precio de las medicinas. Esta afirmación es verdadera. ¿El IGB que pagó Luis es 18 de cada 60? No. Sería 18 de cada 100. ¿No es cierto? Porque es el 18%. 18 de cada 100. No es 18 de cada 60. Esta afirmación es falsa. Muy bien, continuamos. Situación número 2. Confecciones. Margarita tiene un taller de confecciones y está elaborando mascarillas de tela. Esta semana sus pedidos de mascarillas se han duplicado. Esta semana sus pedidos se han duplicado. Es decir, le han hecho pedido esta semana y la siguiente tiene que entregar doble pedido, ¿no? Porque se han duplicado. Por lo que deberá comprar 100% más de tela para confeccionar mascarilla. ¿Cuál de las siguientes representaciones muestra de mejor manera las cantidades de tela que necesitará Margarita cada semana? Argumenta tu respuesta. Veamos aquí. Aquí tenemos la representación A, la representación B y la representación de C. Según indica, el problema es que en esta semana ella tiene un 100% de tela comprado, pero que le han hecho un pedido que ha duplicado, dicen, las mascarillas. Así esta semana ella utilizó el 100% de tela y le han hecho un pedido para la siguiente semana, entonces de un pedido doble, ella va a tener que duplicar esta cantidad de tela. Y duplicar es multiplicarlo por 2, es decir, 200% en total. Mira, 100%, 100%. Yo creo que a partir de este análisis me inclino a decir pues que la primera representación sería la correcta, asumiendo que en esta semana que utilizó el 100% de tela, al término de esta semana le han hecho el pedido ya para la próxima semana, ¿no? De más mascarillas, y es por esto que se ha tenido que adicionar el 100%. Muy bien, aquí por ejemplo puede ser, profesora, que utilizó esto la próxima semana un poquito más, pero no, a mí me dice el doble. ¿No? El doble, por lo tanto ella va a comprar el 100% más. Y el 100% más tiene esta representación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí indica como que esta semana hizo el doble y la próxima semana va a volver a lo mismo. Siempre y cuando
Podríamos asumir, por ejemplo, la parte B, es que esta semana hizo el doble y no le han hecho pedido la siguiente semana de mascarillas adicionales, por lo tanto, comprará la misma cantidad de tela. Bueno, vamos a asumir nosotros que esta semana utilizó esta cantidad de tela y que le hicieron el pedido para la siguiente semana y tuvo que comprar esta cantidad de tela adicional, es 100% más, indica esto. ¿Sí? Vamos a analizarlo de esa manera y daríamos la respuesta que la primera representación muestra la cantidad de tela que necesitará Margarita cada semana. Vamos con la situación número 3. Recargo por entrega a domicilio. Rosa está haciendo un pedido urgente de frutas por Delivery Express, un servicio rápido de entrega a domicilio para así evitar salir de casa. Pero le informan que el Delivery Express tiene un recargo del 10% sobre el reparto normal. Deduce gráficamente el costo del servicio de Delivery Express que paga Rosa si la tarifa normal es de 10 soles. Explica tu respuesta. Muy bien, Rosita va a comprar frutita, ¿no es cierto? Entonces va a pagar ella, dice, la tarifa normal es de 10 soles. Para mí esta es la tarifa normal, ¿sí? Esta es la tarifa normal de 10 soles. Y como estamos trabajando con porcentajes, esos 10 soles, que es el todo, para mí sería el 100%. ¿Sí? Será el 100%. Ahora, estos 10 soles yo los voy a dividir en 10 partes. Entonces, cada parte será equivalente a un sol. Un sol, un sol, un sol, sumas estos soles y me da 10 soles, que es el todo. Pero si ya dividí este todo en 10 partes, voy a hacer lo mismo para el equivalente en porcentaje, que es el 100%. Si dividí en 10 partes, le corresponde 10% a cada una de estas partes, que finalmente sumadas me dan el 100%. Ahora, ese recargo me dice que fue del 10% el reparto normal, sobre el reparto normal. El 10% adicional, este es mi 100%, le voy a adicionar un 10%. Y si te das cuenta, este 10% ¿a cuánto equivale? Mira, ve. Ah, muy bien, equivale a un sol. Por lo tanto, si ella, su tarifa normal fue de 10 soles, ahora le agrega un sol, ¿cuánto tendrá que pagar finalmente? 11 soles, excelente, 11 soles. Y ya, claro, este 11 soles equivale al 100% más el 10%. 11 soles equivale al 110%. Podemos dar respuesta y decir que gráficamente el costo del Delivery Express que pagará Rosa por su tarifa de 10 soles será de un sol adicional, ¿no? Es decir, en total va a pagar 11 soles. Muy bien, vamos rápidamente con la situación número 4. Horario de estudio. Camila organiza su horario de actividades diarias. Entre ellas, ha previsto ver el programa Aprendo en Casa y reservar 6 horas para hacer sus tareas y estudiar. Cuando la mamá de Camila vio su horario, comentó lo siguiente. Camila utiliza el 25% de horas del día en ver el programa Aprendo en Casa y hacer tareas. Elabora una representación gráfica del porcentaje de horas del día que Camila ve el programa y cumple las tareas. Cuando hablamos de porcentaje, mira, ya te coloqué aquí esta cuadrícula con 100 cuadraditos que me va a indicar el 100%. ¿Sí? Todo esto es mi 100%. Pero ese 100% le he hecho, como es el todo, ya, y yo voy a trabajar con las horas. ¿Cuántas horas tiene un día, profesora? 24 horas, que será el todo, ¿no es cierto? El todo para mí es mi 100%, pero si trabajo con las horas, el todo será 24 horas, porque es la cantidad de horas que tiene un día, 24 horas. Ahora me dice que la mamita de Camila mencionó que Camilita o que Camila utiliza el 25% de horas del día en ver el programa. ¿Qué significa el 25%? El 25%, su equivalente en fracción es 25 sobre 100. Tú le puedes, ¿sí?, sacar quinta al numerador y quinta al denominador y obtener 5 sobre 20. También puedes sacar quinta al numerador nuevamente y al denominador quinta y te queda un cuarto. ¿Qué has podido sacar de frente aquí, ¿eh? 25ava al numerador, 25ava al denominador y te quedaba de frente un cuarto. ¿Qué significa entonces el 25%? Significa que yo voy a dividir este todo en ¿cuántas partes? En 4 partes. Y que voy a tomar solamente una, ¿no? Eso es el 25%. Entonces, dividamos este todo en 4 partes.
cuatro partes iguales. Y si ya dividí en cuatro partes iguales, te vas a dar cuenta que aquí hay un 25%, 25%, 25% y 25%, que finalmente suman el 100%, que es el todo. Si el todo lo he dividido en cuatro partes, ¿qué debo hacer con las horas que también viene a ser el todo para mí? También dividiré entre cuatro partes. 24 entre 4, ¿cuánto es? 6. Muy bien. Entonces, gráficamente, el 25% equivale a 6 horas. Este, pues, claro, observamos todo este proceso de forma gráfica. De forma gráfica. Continuamos. Situación número 5. Eficiencia de la prueba rápida COVID-19. Últimamente se ha difundido que la prueba rápida de COVID-19 no es confiable. Ante ello, el Instituto Nacional de Salud del Perú ha precisado que la capacidad de dicha prueba para detectar los casos positivos es del 92%. Mira, para detectar los casos positivos es del 92%. ¿Qué quiere decir esto en relación con la posibilidad de error de esta prueba? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta a partir de las condiciones señaladas sobre la prueba rápida? Entonces, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? Vamos a ver. Primera afirmación, ¿qué dice? 8 de cada 100 personas darán positivo con esta prueba. A ver, 8 de cada 100 personas darán positivo con esta prueba. Veamos qué dice la situación. El Instituto Nacional de Salud del Perú ha precisado que la capacidad de dicha prueba para detectar los casos positivos es del 92%. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un total de 100 personas, bueno, aquí he colocado de 100 personas para hacerlo más práctico, será mi 100%. Pero esas personas están infectadas. Este 100% de personas están infectadas. Y de ese 100% de personas infectadas, esta prueba solamente dará positivo para el 92% de personas. Estas 8 personas, este 8% de personas que están infectadas dará negativo. Eso me quiere decir esta situación, que del 100% de personas que están infectadas, ojo, con este virus, solamente el 92% dará positivo y el 8% dará negativo. Y eso que están infectadas, o sea, estas personas todas están infectadas, pero dará negativo para un 8%. Si consideramos que un 100% son las 100 personas, 8 de cada 100 personas darán positivo con esta prueba, falso. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 100 darán negativo, no darán positivo. Por lo tanto, esta afirmación es falsa, falsa. Vamos con la segunda afirmación. El 8% de casos no serán detectados positivos con esta prueba. Exacto, el 8% de casos, ¿sí?, del total de personas infectadas, no serán detectados positivos con esta prueba. Claro, estas personas infectadas darán negativo. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Y finalmente, 92 de cada 100 personas serán detectadas como positivos con esta prueba. 92 de cada 100 personas. Bueno, si aquí dijera de cada 100 personas infectadas dará positivo, 92% sería verdadero. Sin embargo, aquí tendría que colocarse o escribirse 92 de cada 100 personas infectadas. Pero como no lo dice, me dice, o sea, 92 de cada 100 personas. Puede ser que esas 100 personas no todas estén infectadas y no a todas le den 92%. Entonces, esta afirmación considero que es falsa. Si aquí hubiera dicho 92 de cada 100 personas infectadas, entonces sería verdadero. Pero como solo dice 92 de cada 100 personas, o sea, cualquier persona que esté infectada o infectada se toma la prueba, no va a salir directamente el 92% que están infectadas, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado aquí, que debería haber dicho 92 de cada 100 personas infectadas para que esto sea verdadero. Por lo tanto, como me dice solamente 92 de cada 100, esta afirmación es falsa. No te olvides suscribirte a nuestro canal. Yo soy Cintia Quiroz y mi amiga la encuentras como Miss Lisset. Un besito, Dios te bendiga.